Bienvenidos a un nuevo programa aquí detrás de la historia con Bárbara Bustamante y conmigo Maiderena Mervilá. Aquí estamos nuevamente para hablar de series y, y películas. Hoy día vamos a hablar de una película que vi hace poco, una película estrenada eh, ahora, 2000, bueno, 2019, Mr. Jones, eh, que es la vida de un periodista británico que se llamaba Gareth Jones y que fue eh, el periodista que viajó eh, durante el régimen de Stalin a la región de Ucrania y que fue el que develó los horrores que estaban sucediendo precisamente en esa región, en el llamado Holodomor, ¿ya? y que efectivamente es esta muerte, esta hambruna, muerte de hambre, terrible, terrible, ahí vamos a contar un poco de la película y hablar de este tema, de, de Stalin básicamente, de lo que es el gobierno de Stalin. Una película dirigida por Agnieszka Holland, eh, y protagonizada por James Norton, un gran, eh, digamos, eh, actor británico, el que también está en la última versión, la última entrega de, de La Guerra de la Paz. Eso podríamos hacer también alguna vez, eh, Barbarita. Eh, eh, muy bueno ahí, él. la Vanessa Kirby, que también aparece en varias series de la BBC. Ella hizo de, de Stella en una de las versiones de Great Expectations. Eh, muy bien. Y Peter sasgard hay hartos de los asgard son estos eh, noruegos que son en el fondo el padre es actor y los hijos también y todos salen eh, y son fabulosos son muy buenos muy buenos actores ya y tú tr trata de esta historia de este periodista que es el que fotografió además y, y que visitó fue una visita oficial del reino unido supuestamente a entrevistar a stalin y él eh, se toma un tren hacia ucrania para ir a visitar con una visita oficial del gobierno pero él se arranca y se va solo y eh, eh, visita las distintas aldeas y es capaz de presenciar el horror que están viviendo y saca montones de fotografías y luego logra volver al Reino Unido y a publicar esto no solamente en diarios británicos, sino que en diarios, en distintos periódicos a nivel mundial. Y es la voz que permite que esta cosa que estaba sucediendo en Ucrania sea conocida por el mundo. Y lo más dramático es que tenía tanta información que evidentemente el gobierno soviético no podía permitir esta situación y lo terminan matando. Así que es una historia de valentía, de heroísmo eh, y de abrir por primera vez los ojos a la realidad del horror de Stalin en un momento en que aún no se ha producido la desestalinización. Sí, realmente hablar de, bueno, primero hola a todos los que nos están viendo, eh, hola Maida. Eh, no había saludado, pero eh, hablar de Stalin es eh, y hablar del holodomor es hablar de realmente, o sea, una crueldad sin límites, o sea, cuesta eh, pensar que una persona que esté en su sano juicio puede haber sido el responsable. Eh, de en el fondo eh, lo que fue esta tragedia para los ucranianos eh, y no solo ucranianos o sea murió una cantidad importante de gente lo que pasa es que hay que entender lo primero que hay que entender es que ucrania era así como el granjero de europa la parte en el fondo eh, más hacia eh, que está eh, en el fondo hacia el oeste eh, efectivamente era una tierra donde eh, se cultivaba el grano y partiendo de la base que el término holodomor significa efectivamente en ucraniano matar de hambre, y entonces uno puede partir por entender eh, el concepto como ese matar de hambre, además como un arma política eh, del comunismo. No va a ser la única vez que esto va a ocurrir. Eh, tampoco va a ser en la Unión Soviética, porque uno si sí piensa en China va a bueno, ocurrir cosas tan terribles como esta. Eh, eh, y, que, y que tiene que ver con, en el fondo, las, eh, las reformas eh, eh, que eh, inicia eh, el fondo de Stalin eh, una vez que asume el control, eh, y que tienen que ver con la colectivización de la tierra, el control absoluto por parte del Estado de todas las cosechas, todos los cultivos, cada casa, cada grano, eh, cada, cada granja, en el fondo, eh, era revisada y finalmente por una orden de Stalin en el invierno, en el fondo entre el 32 y el 33. En enero del año 33, Stalin da la orden al Ejército Rojo, que así se llamaba todavía, eh, de, en el fondo, requisar todos esos grados. Y eso va a tener consecuencias eh, nefastas, como vamos a ir contando, eh, y como tú bien decías, o sea, justo en una época en la que no se ha iniciado la desestalinización y además en una época en la que en Europa se hablaba, en el fondo, de este régimen. Eh, en el, o sea, si uno piensa en España, en Gran Bretaña, en, en, en casi todas partes se habla de este régimen, en el fondo como eh, esta, nueva, esta, nueva, esta nueva Unión Soviética, esta nueva nación eh, que en el fondo eh, está, eh, es el faro de la humanidad progresiva, en el fondo, eh, este comunismo. Eh, entonces, realmente este es uno de los temas que para Ucrania, bueno, es catalogado como genocidio. Eh, la Unión Europea hasta ahora lo ha reconocido como un crimen de lesa humanidad, pero la verdad es que es realmente eh, terrible, uno de los episodios más tristes eh, de la historia para Ucrania y para la humanidad entera. No, y además que en el evento eh, mismo se calcula que murieron entre 6 a 7 millones de personas de hambre, lo que es equivalente en realidad... Al propio holocausto, eh, pero sin embargo, no tenemos el nombre eh, en la retina, no tenemos este evento en la retina. Y precisamente también porque, en, en gran medida, podríamos decir, los ucranianos no son dueños de Hollywood y no nos permiten recordar esto que no debe pasar al olvido, porque es una de las cosas tremendas que han pasado en la historia. Eh, eh, pero que hoy día, con, con esta película, vuelve no es la única. Hay otras películas que se han hecho en otros momentos de este tema, eh, pero la vida de este que además muestra este intento de parte del periodismo de mostrar la verdad, cueste lo que cueste a un nivel de heroísmo en este caso, de terminar entregando la vida por esta eh, información. Entonces, el régimen de Stalin es un régimen bastante complejo y hay una cosa que tú tienes razón, Bárbara, esto no ha sucedido, no es el único lugar donde sucedió de matar, de hambre, pero hay un, un punto en común, que es ese intento de los estados de controlar el abastecimiento de, eh, digamos, la comida, de el control estatal total, o sea, esto que sucede en, eh, en la Unión Soviética, primero de Lenin, porque hay que decir que en la década del 20 va a haber una hambruna provocada, y distingamos las hambrunas naturales que se producen y que a veces los estados no intervienen, a las deliberadamente provocadas a causa de la acción del Estado, porque efectivamente durante la historia del colonialismo británico hubo varias hambrunas como es el caso de varias que sucedieron en la India y otras que sucedieron en, en el caso de Irlanda, eh, de la papa, pero eran hambrunas producidas por la naturaleza que no tuvieron la acción tal vez diligente y competente de parte del Estado que tal vez podría haberse evitado. Pero en estos casos particulares son hambrunas no existentes por la naturaleza, provocadas y generadas por el Estado. Lenin lo hizo primero. Y Lenin va, en los años 20 va a morir una cantidad también importante de población. Siempre la gente piensa que Stalin es el malo y Lenin es el bueno, lo cual yo diría que ninguno de los dos es eh, bueno para nada. Lo que pasa es que el otro es aún peor o más bruto todavía eh, y por lo tanto eh, se, se pone sobre la retina. Y luego Mao, y Mao es el campeón, hay que decir, en cantidad de, de muertos, de hambre, a causa deliberada del Estado. Se calcula que Mao mata... 60 millones de chinos de hambre. Claro, son tanto los chinos que es un porcentaje menor de la población, un poco para que uno diga. Pero es realmente impresionante eh, eh, que nos quepa en la cabeza que uno pueda, a través de una acción deliberada, ya no la naturaleza, provocar cantidades de muerte. Eh, que además se busca. Y yo, yo tengo una, un, un convencimiento de que en gran medida Stalin eh, eh, Lenin o sea, Lenin Stalin eh, Mao también eh, en el fondo odiaban el campesinado y lo odiaban porque la teoría marxista está escrita para una sociedad industrial y para que el marxismo realmente funcione a cabalidad hay que llevar a una fase siguiente del capitalismo y eso implica primero la industrialización y por lo tanto ellos van a poner a la industrialización como el foco y el corazón al costo que sea necesario. Y no importa la cantidad de muertos. Y lo demostraron no una vez. Aquí estamos hablando de tres casos puntuales con la misma obsesión. Claro, sí. Con lo que tú decías, Re, eh, partiendo por, por, por Lenin, en la, claro, en la década del 20 se había producido algo similar. Eh, y al parecer Lenin había hecho como ciertos análisis de, los, de las hambrunas en el fondo que habían ocurrido previamente durante la época zarista, que por, por razones, en eh, el fondo, eh, algunas hambrunas por razones naturales, y en el fondo se había dado cuenta de que eh, el hambre ¿sabes? el hambre sirve para disciplinar a las poblaciones, y en el fondo eh, la gente con hambre, eh, habría dicho Lenin, ¿eh? les quita, la gente que tiene hambre se les quita el amor por Dios y por el zar, y por lo tanto eh, esa es eh, ese instrumento, en el fondo, que... Permite disciplinar a las poblaciones y someterlas. Y efectivamente, como tú dices, todo esto se enmarca en el fondo en el anhelo que va a tener Stalin, eh, de, en el fondo eh, hace esas modificaciones a la política económica de, de Lenin, establece los planes quinquenales y, eh, en el fondo, esa industrialización forzada de industria pesada, en el fondo, eh, más que de bienes de consumo, y eso es lo que hace que en el fondo sea necesario para, pro, para, para favorecer esa industrialización, en el fondo eh, hacer que la producción agrícola, todos los granos en el fondo, fueran destinados a las ciudades eh, donde se estaba dando esta industrialización y dejar los campos absolutamente abandonados. Y ahí la respuesta... Eh, en, eh, en Ucrania fue particularmente grave, gravísimo, porque la respuesta de los campesinos ucranianos, bueno, fue eh, en el fondo no querer entregar ese grano. Eh, lo consideraban que era propio y así lo era. Eh, y eh, en el fondo de ahí viene esta orden, en el fondo de requisar el grano. Y una vez que la gente se ve obligada a tener que entregarlo todo. Eh, se produjeron eventos prácticamente como de una de una de, de guerra, o sea, eh, campesinos mm. que hasta decidieron a, eh, matar a su propio ganado para no tener que entregarlo todo eh, y la gente, bueno, sufriendo del hambre, de la desnutrición, fueron presas de enfermedades eh, y entonces el número de gente que fue aumentando, eh, el número de gente que murió fue aumentando de una manera drástica y entonces hoy día como no existen cifras absolutas como tú decías que nos permita saber efectivamente cuánta gente murió hay que entender que los cálculos los en el fondo los, los que son sí. eh, mínimos hablan de que murieron 2 millones de personas y hasta siete ¿sí? sí. hay algunos que llegan incluso a afirmar que no sé el propio stalin en algún minuto que nunca lo reconoció pero eh, que se habría hablado en el fondo de que fueron hasta 12 millones de personas en total las que murieron de hambre en este periodo y con los testimonios dramáticos y espantosos, terribles eh, de canibalismo, o sea, gente mm. que tenían que comerse eh, los cadáveres eh, para alimentarse de alguna, de alguna forma, pero hay que pensar que eran cadáveres de gente que estaba completamente desnutrida, por lo tanto tampoco era eh, una buena fuente de alimentación, familias que tuvieron que comerse a sus propios hijos. Eh, o desenterrar animales que habían sido enterrados poco tiempo atrás, pero comerse esas carnes que ya estaban en estado de putrefacción. ¿no? Eh, esa es la realidad, en el fondo, que genera este holodomor, ¿no? producto, como tú dices, de esta política deliberada. Y ahí es donde está, eh, en el fondo, eh, lo más grave, lo más terrible de, eh, de este evento, de esta situación eh, bajo el régimen de Stalin. Sí, y exactamente algunas informaciones llegaban eh, dentro de Rusia, eh, y es más, la propia mujer de Stalin, la segunda mujer de Stalin, Nadevska, en Adria, como lo llamaba. Eh, ella va a saber, de digamos, porque la hermana estaba afuera y viajaba y entendamos que la familia de Nadia había sido una familia cercana a Stalin desde la época de juventud de Stalin, cuando Stalin trabajaba para el partido principalmente en el fundraising. Lo que hacía Stalin era asaltar banco ¿ya? y ahí lo mandaron después a Siberia y esta familia estaba vinculada y después de que muere, su primera mujer, de la cual él estaba probablemente algo enamorado, si alguna vez conoció la palabra amor, habría sido su primera mujer, de la cual tuvo un hijo que nunca vio y que después tampoco se va a hacer cargo de ese hijo. Pero esta segunda mujer eh, era de una familia cercana, se va a casar con él, va a tener dos hijos con él, y ella se entera de estas cosas y enfrenta. El gran error de Nadia fue tratar de enfrentar a Stalin, eh, eh, frente a que le diera respuestas, porque a ella le parecía que esto parecía, era algo absolutamente inhumano y que no, 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 no daba lugar. Eh, y por lo tanto, eh, la, las fuentes cuentan que en una comida, ella lo enfrenta y él le empieza a arrojar los panes, lo que hoy día podríamos decir eh, en el fondo violencia, no solo interfamiliar sino que de género, ya, eh, que evidentemente tenía que ver con eso, a Stalin no le gustaba que nadie le llamara la atención y menos, por, y menos en público su mujer, y luego de eso Nadia se suicida. La verdad es que eh, probablemente, hoy día las fuentes plantean que probablemente tuvo un suicidio asistido, <laughs> digámoslo así, o sea, básicamente la mataron. Por lo tanto, no solamente murieron los ucranianos, sino que aquellas voces, y pensemos que si nadie era el círculo muy cercano, que intentaron acusar de esta realidad. Eh, también fueron eliminados, Stalin tenía un, un sistema en el cual eh, básicamente eliminaba a todo aquel que pudiese ser contrario, y no solo a aquel que fuera contrario, sino que iba a establecer un sistema donde iba a establecer cuotas por, por región, por, por, digamos, por, por, por ciudad, en los cuales tenía que haber cierta cantidad de habitantes, y él hacía personalmente de puño y letra unas manos, o sea, digamos, con su mano y con un, con un plumón usaba un crayón, así como de cera, Rojo en el que hacía las listas de los que debían morir, eh, y es más, eh, no solamente lo holodomor o, -O lo sino que también eh, eh, lo que es en el fondo toda la política del llamado sistema de Gulag eh, que va a ser aquellos que se salvan, porque Stalin, Stalin hacía las listas de quienes tenían que morir y eso eran ejecutados, punto muertos. Y, y los otros eran tomados, prisioneros y eran llevados al Gulag, y el Gulag. No es solamente un campo de prisioneros, sino que es un sistema que va a permitir mano de obra forzada, es decir, mano de obra esclava, para poder industrializar a la Unión Soviética. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que Stalin va a tener un sistema que, defendiendo supuestamente al obrero, va a establecer un sistema laboral para industrializar al país con masa de obra esclava. Eso es el Gulag. Exactamente. Eh, sí, y lo, lo, lo que más llama la atención en el fondo de, de, de esto, o sea, cómo, cómo la, la, la propaganda, en el fondo política, eh, dentro de la Unión Soviética mostraba eh, en el fondo los beneficios de esta colectivización. Eh, y se mostraba como que la producción, se veían las mujeres así, las típicas rusas en el fondo que llevaban eh, esta magnífica, eh, en el fondo, magnífica cosecha eh, para mostrar en el fondo lo, eh, el éxito que estaba teniendo toda esta, toda esta idea de la colectivización de las tierras. Eh, y así también eh, toda esa propaganda política que muestra a Stalin como ese padre amable, amoroso, eh, en el fondo, de, estos nuevos, de, estos, de esta nueva nación, de esta nueva Rusia. Cuando efectivamente eh, detrás este hombre, en el fondo, eh, uno puede entender que era un hombre que, a ver, en primer lugar ansiaba... Eh, el poder de una manera eh, casi inhumana un poder que probablemente para él nunca fue suficiente eh, y que por eso, bueno, termina instaurando en el fondo este régimen del terror donde también el Gulag ¿ya? Eh, es otro de los episodios más trágicos eh, de, de la historia, en el fondo del período de Stalin. Eh, y también, bueno, las purgas, las purgas dentro de su propio partido. O sea, hay que entender que Stalin descabezó en el fondo de los altos mandos del ejército, eh, hizo distintas, eh, en el fondo, eh, después, en el fondo, cuando ya Lenin comienza a enfermar, él comienza a, eh, a agruparse con distintos otros líderes, a hacer eh, estas especies de, en el fondo de, de alianzas para tratar de alejar a Trotsky. Eh, y finalmente todos, ¿no? eh, Sinoyev, Kamenev, eh, Buharin, eh, al final todos terminan siendo en el fondo enjuiciados por estos juicios montados y eh, Stalin logra descabezar, en el fondo, completamente a cualquiera que para él pudiera significar eh, que, se le, que le podían arrebatar el poder. Y claro, respecto al Gulag, como tú decías, sí, le sirvió de esta mano de obra que tenía ahí cautiva eh, y bueno, va a ser esos prisioneros del Gulag los que van a construir, por ejemplo, eh, gran parte de los símbolos de la ciudad de Moscú, el metro, por ejemplo, que efectivamente es, eh, como le dicen, el palacio del pueblo, es una, una obra de arte, una, una belleza, sin lugar a duda. Eh, pero también por ahí la otra vez eh, estuve leyendo o viendo, no me acuerdo, pero declaraciones del de arquitecto que estaba a cargo de la construcción del metro y de cómo del, desde el partido le llegaban las órdenes de cómo debían avanzar las obras. Y ese hombre vivía completamente aterrorizado de no cumplir, en el fondo, con esos plazos y de que o que la obra no resultara del agrado de Stalin, porque sabía que de no cumplir con esas expectativas, lo que le esperaba era probablemente la muerte. ¿Ah? Eh, y entonces, bueno, fueron esos prisioneros los que construyeron, en el fondo, el metro y también, eh, en el fondo, los grandes rascacielos que existen en Moscú las siete hermanas ¿ah? que son esos mm. grandes edificios que hay en Moscú que en el fondo eh, se pueden vislumbrar desde casi cualquier parte, eh, parte de la ciudad también no, fueron... este por ejemplo en el marco de la Guerra Fría porque hay que comprender que el gulag va a tener un auge sobre todo podríamos decir de los años 30 hasta en el fondo la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, y en la Segunda Guerra Mundial, Stalin va a liberar a los prisioneros del Gulag porque necesita ejército. Y por lo tanto, se va a producir la Gran Guerra Patriótica, como llama él en el fondo a este evento. Pero posterior a la guerra, el Gulag va a llegar a, a números incluso mayores de, de cantidad, digamos, de internos, digá, digámoslo así, de lo que era la pre, digamos, previo a la, a la guerra. Por lo tanto, en el marco de la Guerra Fría, eh, los eh, los eh, prisioneros del gulag van a construir por ejemplo canales, canales que no tenían ningún sentido porque básicamente esto era para competir. Entonces, eh, había que mostrar que si Occidente abría Panamá, voy a dar un ejemplo, eh, ellos también tenían que abrir uno equivalente. Y claro, se veía bien para la foto, pero además el canal que implicaba una cantidad de muertos porque no les importaba, o sea, aquí trabajaban hasta morir, literalmente. Y si se morían, bueno, traían trenes, igual que en Auschwitz, porque son bichos muy similares, eh, traían los trenes con gente nueva para poder hacer esto y además esos canales con cimentados bajo una cantidad de digamos de, de muertes humanas eh, no servían para nada o sea ni siquiera era por uno podría decir bueno es que esto no no servía para nada esto era simplemente política y hay que comprender que efectivamente stalin tiene esta obsesión con, eh, digamos, con la desconfianza, eh, pero eh, eh, las purgas de Stalin eh, van a tener un aliento y de hecho Stalin va a mirar con gran admiración inicial las acciones de Hitler el año 34, cuando efectivamente eh, Hitler, eh, con, digamos, una vez que toma el poder se produce la noche de los cuchillos largos, donde las Schutzaffen, que son las nuevas brigadas de élite del de Führer, eh, van a, a terminar matando y pasando por cuchillo a nazis también, pero eran de la Sturmabteilung, que eran brigadas de choques que no respondían a, a Hitler, o sea, los primeros en purgar fue ahí, podríamos decir, eh, eh, Hitler. Y Stalin literalmente le copia, lo admira, encuentra que esto es admirable, y de ahí en adelante, efectivamente, a la muerte de Kirov, va a perseguir a todos del partido, y de los próceres iniciales de la revolución del 17, aparte de Lenin, que se murió después de la apoplejía, ¿no es cierto? Eh, y Stalin, el resto no murió ninguno de muerte natural, ni siquiera Trotsky, que lo fue a encontrar ahí a la casa de la fría Kalo, donde mostraron ser, vivir muy comunistamente, compartían todo, incluso la señora con Diego Rivera, básicamente. Sí, eh, y un, un, un dato que, que yo creo que es interesante analizar es lo que tú decías, de cómo después. Eh, de la guerra eh, el número en el fondo de estos prisioneros del gulag lo, las listas en el fondo de estas personas esta, para estas purgas estas personas que debían ser eliminadas eh, tiene que ver eh, en, con el hecho de que en el caso de Ucrania ¿no? eh, que nos estábamos refiriendo a este holodomor eh, los, los ucranianos tienen una historia terrible y entonces cuando eh, cuando se produce en el fondo, cuando la, la invasión por parte de Hitler, la verdad es que los ucranianos en un comienzo lo van a recibir con los brazos abiertos. O sea, los, los ucranianos salían entregando el pan y la sal, que era el símbolo de darle la bienvenida en el fondo a, eh, el ejército, eh, al ejército alemán, al ejército de Hitler, pensando que iba a ser la posibilidad de liberarse del yugo ¿ya? de este máximo jerarca de la Unión Soviética. Eh, y bueno, al final se van a dar cuenta de que eh, cayeron en, en el fondo... Que era, eh, era lo mismo, que era lo mismo. Exactamente. Eran bichos, eran bichos muy parecidos, porque yo siempre digo que eh, cuando la gente dice no, es que los nazis eh, y los comunistas soviéticos son bichos muy similares y tienen muchas más cosas en común... Qué diferencia, solo que uno son nacionalista, pero básicamente los dos son socialistas, los dos creen en el estado entero y los dos creen que en pos de el bien del estado se puede cometer cualquier atrocidad. Claro. Sí, son eh, bueno primo hermano, no sé qué, es, qué, qué ¿cómo poder decir que, Yo diría el nivel que de, son de cia meses? Ah, oh, porque, sali porque salieron de la misma cabeza, salieron de Hegel esta idea de que el sí. Estado debe contra digamos debe controlar y debe dominar todo, y la vida humana debe sumirse en el Estado, el Estado total que controla y de alguna manera esa idea de que el ser humano se explicita y logra su plenitud en el Estado. Esa idea absurda de que el Estado somos todos. Claro. El Estado sí, no pues somos son. todos, el Estado son unos burócratas, punto. Son hijos de la misma madre, para decirlo decentemente. Claro, yo siempre cuento esa historia del hijo de la misma, digamos, un hijo de la misma puta. Eso lo dijo literal, literalmente eh, una vez Carlos Larraín, refiriéndose a la comparación de los, do, de los dos sistemas. Claro. Sí, sí. Y es Ahí Hegel, está. el responsable. Sí, la prostituta es claro. Hegel. La prostituta es Hegel. Sí. Eh, claro, pues y entonces, eh, volviendo a lo ucraniano, en el fondo, como para pa, pa, pa redondear un poco la idea de lo que les quería decir. Eh, les va a tocar sufrir, ya, primero, esta gran hambruna, que consideraba por, por ellos genocidio ya desde el año 2008, que lo, lo, ellos lo dejaron establecido como un genocidio. Eh, después le va a tocar sufrir el horror, en el fondo, en medio de la guerra, ¿ya? y el sufrimiento, en el fondo, eh, eh, bajo la dominación eh, de eh, el ejército alemán. Y después, que termina la guerra... Viene de nuevo las represalias por parte del régimen soviético para, quienes, para todos aquellos que fueron considerados, en el fondo, que habían estado aliados a la Alemania nazi. Eh, entonces, eh, años de, de, un, una, eh, de, de un sufrimiento como que era inacabado. Eh, y hoy día, nosotros que tenemos la suerte con la Maida de que estuvimos, eh, fuimos a Ucrania, estuvimos en Kiev. Eh, uno se puede dar cuenta que efectivamente eh, es un pueblo... Sufrido. Sufrido, sí, es un pueblo sufrido. Y, y la verdad es que parte de los monumentos que tienen para conmemorar parte de estos episodios llegan a poner los pelos de punta, o sea, cuando uno se pone eh, en el lugar de ese pueblo. Y ciertamente se nota y también se ve eh, que es un país al que le ha costado salir adelante, o sea, las construcciones, los edificios... Eh, eh, no es lo mismo que lo que uno puede ver, por ejemplo, en Moscú o lo que uno ve en San Petersburgo, para nada. No, 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 ahí todavía están los settings listos para grabar una película de la Segunda Guerra Mundial ayer, o sea, están las balas todavía puestas. Eh, y además, cuando uno entra por ese monumento, sobre todo de la Gran Guerra Patriótica, eh, que además tiene algo particular en la escultura, esa escultura eh, que tiene el sufrimiento insertado y de alguna manera expresa eh, esa realidad de un pueblo que ha vivido el sufrimiento de un modo, podríamos decir, Casi, eh, casi en el ADN, o sea, una cosa eh, profunda, real, que se manifiesta en el arte, y que hace que a través de esas esculturas, que son expresiones del arte, eh, esa, esa emoción, esa emoción que las emociones son, en el fondo, lo que nos provoca, la reacción que nos provoca, esa emoción de angustia, de perdición, eh, de, digamos, de, 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 de miedo, eh, de, digamos, de incerteza, de, 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 de muerte, esa presencia de muerte que se manifieste de una modo, de un modo increíble, entonces cuando uno entra, por, porque en el fondo es como, como un pasillo donde están estas dos esculturas, un sobre relieve de un dramatismo profundo para llegar a, en el fondo, una, un gran monumento por la libertad, en el fondo, eh, uno se da cuenta de este sufrimiento, y cuando uno a eso le suma eh, las hambrunas anteriores, eh, eh, uno comienza a sopesar lo que es la historia, es más, esa idea de dónde no te habría gustado nacer en el siglo XX, en Polonia y en Ucrania. O sea, sí. Una cosa realmente terrible. Eh, sí. eso, esas naciones que quedaron entre medio de gigantes y que fueron aplastadas. Eh, aplastada. esa, esa es la historia, aplastada. Vamos sí. a hacer un comercial, eso. Bárbara, sí. para que sepan todos los programas que tenemos y volvemos para seguir hablando de estos temas tan lindos. <laughs> Horrible. Lunes, 19 horas. Contexto. La periodista e historiadora Magdalena Mervilá analiza la contingencia nacional comparando la actualidad con distintas épocas de la historia, junto a variados invitados. Martes, 19 horas. Carta Magna, un espacio para comentar nuestra Constitución de manera simple y abierta con los abogados Tomás Gordán y Víctor Manuel Avilés, conducido por la periodista Magdalena Miller. Miércoles, 14 horas. Detrás de la historia, las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá comentan distintas series actuales y las complementan con datos históricos de la época que representan. Miércoles, 19 horas, Generación Z, con Teresa Zúñiga, Pancho Avaria y Jorge Pumpín, quienes comentan la actualidad nacional desde la perspectiva universitaria. Jueves, 19 horas, Despierta Chile. Gonzalo de la Carrera, Vanessa Kaiser y Rojo Edwards revisan la contingencia política semanal con una mirada crítica y actualizada. Comenta y comparte en nuestro FNM Live. Estamos de vuelta aquí conversando con la Bárbara sobre Ucrania, sobre, sobre la Unión Soviética, básicamente, y sobre el régimen de Stalin. Eh, la verdad es que podríamos indagar un poco en la persona de Stalin, eh, que tiene un origen bastante humilde. Él es georgiano, tampoco, digamos, dentro de estas naciones que quedan sumidas, bueno, primero en el imperio ruso y posteriormente en el fondo en lo que va a ser la Unión Soviética. Rusia siempre ha sido un imperio eh, de la Rusia zarista a los próceres soviéticos que son zares rojos. Y ahí un poco quiero mencionar eh, eh, este, este libro. Tengo varios libros aquí que quiero mostrar, pero en particular este de Montefiori. Que, claro. me parece, eh, que muestra en el fondo la corte del zar rojo, porque Stalin y todos los prósperos no. soviéticos son zares, y de hecho Putin es otro zar. O sea, ahí tenemos para hablar. Putin eh, es, la eh, claro, es la combinación perfecta entre eh, zar ruso y jerarca soviético, está ahí en el medio. ¿Lo tenía claro. en, en inglés? Lo tengo en inglés, sí. ¡Ay, qué, qué bilingüe de tu parte! <laughs> Sí, Porque no, no, es, corto, no, es, no es corto, no es menor el libro. No, no es menor, no, no es menor. Eh, pero básicamente eh, entender que Stalin tiene un origen bastante humilde, su madre era una lavandera, su padre lo, 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 lo golpeaba y era un hombre bastante violento y, digamos, sin ningún crudo, crudo, pero absolutamente crudo, no tenía ningún grado de cocción intelectual mínima. Y Stalin tampoco, y lo van a preparar, de hecho su madre va a querer que vaya eh, primero al seminario, y uno dice, Stalin en el seminario, bueno, ahí va a ir, eh, pero ahí va a conocer el mundo principalmente de la nueva religión, esta religión laica que ha emergido, que es el marxismo, eh, y ahí se va a, a vincular al Partido Socialdemócrata y va ya a mostrar... Desde el comienzo eh, su brutalidad, o sea, él tenía, hacía cosas que el resto no se atrevía. Y de hecho, tanto Lenin como Stalin van a estar en Siberia y a, a Siberia mandaban a la gente por grado de peligrosidad, o sea, más cerca, menos cerca, más cartas, menos cartas, o sea, con conexión, sin conexión. Y a Stalin lo van a mandar al principio también más lejos, porque era más peligroso. Ya es más, eh, servía al partido para hacer estas labores que otros no hacían. ¿Ya? y el propio Lenin se da cuenta Lenin se da cuenta en vida que Stalin está más crudo que nadie eh, y que tiene este frialdad del hielo y es capaz de hacer cosas que hasta Lenin se da cuenta y cuando digo hasta Lenin porque Lenin bueno tampoco era ¿ya? o sea Lenin también estaba dispuesto a hacer cosas que eran moralmente reprochables y éticamente objetivamente malas per se por un fin político, pero Stalin era peor todavía. Y entonces él dice, cuando ya era secretario general del partido, que hay que sacarlo de ese cargo. Y de hecho, el propio Stalin se entera, va a, después de las apoplejías, va a manipular incluso el testamento y se va a levantar como el prócer, sin cambiarse el cargo. Ya era secretario general del partido, pero en ese entonces el secretariado general del partido no era lo que va a ser después. Entonces, si uno mira a los secretarios generales antes de Stalin, no los conoce nadie. Excepto Molotov, porque va a ser el que va a vincular o andar pululando detrás de Stalin todo el resto de la vida, eh, pero él le va a cambiar el rango, se va a convertir en el máximo jefe manteniendo el mismo cargo. ¿ya? O sea, le va a poner nombre. Y ahí, de alguna manera, él, con esta obsesión del poder, eh, sabiéndose, eh, y además, de hecho, eh, eh, rápidamente va a instalar la policía secreta y va a vivir en torno a las policías secretas y después en el fondo cuando ya no le servían también los eliminaba porque a varios de los miembros eh, de la que posteriormente va a ser la KGB pero que va a tener distintos nombres eh, a lo largo del tiempo eh, también van a ser eliminados por Stalin. Entonces con Stalin nadie estaba seguro, ni siquiera Molotov. Molotov de hecho va a ser que lo va a apoyar toda la vida. Eh, pero en las últimas purgas que hace Stalin, después de las purgas políticas, va a venir una acción al final de su vida, que es en el fondo eh, ya la paranoica, la paranoia es total, eh, y va a tener una acción contra los llamados doctores, que en realidad era contra los judíos, también va a ser antisemita, eh, y ahí va a tomar presa incluso a la mujer de Molotov. Eh, y Molotov no va a decir nada, no va a defender a su mujer. Pero cuando Stalin tiene un ataque y nadie se atreve a abrir su puerta al final de su vida, eh, y Molotov, después de un día, entra y todavía está vivo, eh, le dicen hay que llamar a un médico. Y es Molotov el que dice: No hay que llamar a nadie. <laughs> Por favor, <laughs> libérenme de este hombre. Exactamente, no hay que. Sí. Eh, y la verdad es que, bueno, eh, tan preocupado estaba de eliminar. ¿Ya? a todos sus su, eh, oponentes o a todos a quien él imaginaba que podían ser oponentes, tan preocupados estaba en el fondo de eh, en el fondo de, 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 de combatir a lo que se decían los contrarrevolucionarios contra en, en esta NKVD Checa, después KGB eh, que no se dio cuenta probablemente o, o, o no logró captar ¿ya? que eh, lo que estaba ocurriendo en Europa con el ascenso de Hitler y entonces esa también va a ser eh, una de, o sea, bueno, pues si, si, nos, si nos situamos en el fondo en, en la invasión de los alemanes eh, a la Unión Soviética, eh, probablemente era algo que Stalin no se lo esperaba. Eh. Habían firmado, de hecho, un pacto secreto, ¿no? eh, y ahí es donde, bueno, existen esas caricaturas que son magníficas. Eh, que están así como vestidos de novia, no sé, eh, no sé si Stalin es está de novia y Hitler, pero... Sí, Stalin, Stalin, una novia Stalin, bien bigotúa, bien bigotúa. Claro, y que, o que los dos después están acostados en la misma cama, y entonces eh, extraños compañeros de cama se, se miran. Eh, pero claro, eh, eh, Hitler termina desconociendo ese tratado secreto y va a venir la invasión, eh, algo para el, que probablemente eh, Stalin no pensaba que iba a ocurrir. ¿no? O si pensaba que iba a ocurrir, probablemente no iba a ser tan pronto, y para lo que no estaba preparado. No, pues no estaba preparado porque además, con las purgas, había eliminado a todas las cabezas claro. del ejército. Entonces no tenía cómo reaccionar. Y de hecho, no habló a nadie durante largo tiempo y fue Molotov el que hablaba por en esa época, era como alto parlante y la radio. Y, eh, y básicamente tratando de organizar una situación que era absolutamente insostenible. Y ahí es donde terminan liberando a los presos del Gulag porque cualquier soldado les servía. Entonces, eh, efectivamente, eh, Stalin es una persona eh, tremenda porque además eh, la propaganda que tú bien dijiste era tan grande que la gente pensaba que Stalin era un buen hombre. Y no solo que era un buen hombre, sino que eh, velaba por el bien de la gente, tenía engañado a todo el mundo. Y es más, personajes que estaban prisioneros en el Gulag le escribían a Stalin, ca, ca, camarada Stalin, usted no debe saber. Y el claro. que había firmado la orden para mandarlo al Gulag con su crayón rojo de cera, porque además esos documentos están. Y están ahí, porque además, todas las noches después de comer y después de reunirse en la corte del Cerrojo y disfrutar fantásticamente de festines, porque cuando piensan que estos próceres buscan el poder para ayudar al pueblo, no buscan más que el poder para ayudarse a sí mismos y convertirse ellos en la nueva élite. Y básicamente, para ser ellos la nueva élite, tienen que eliminar a la élite anterior. Eso es básicamente lo que sucede. Después de disfrutar los placeres de vivir en el Kremlin, en la corte del San Rojo se iba a su oficina con su pipa y tenía todos los documentos que le planteaban. En el fondo, está sospechoso. Y él firmaba con el, el rap marcaba con este playón rojo a quién sí y a quién no. O sea, tenía el poder de los emperadores romanos, así como en el circo, imagínense en el circo romano, claro. de decir: vive. O muere, o sea, el poder de la vida y de la muerte en sus manos, esa acumulación del poder eh, y además de la sospecha, porque el año 38, que es el año mayor de las purgas, eh, los ejecutados por el régimen de Stalin, aquellos que le hacían juicio, porque eh, una lección que van a aprender eh, los de la Revolución Rusa es una lección que ya establecieron los de la Revolución Francesa, los jacobinos de la Revolución Francesa, en definir que pueblo es el amigo de la Revolución, el que piensa igual que yo. Y no pueblo, es el no amigo de la revolución, el que no piensa igual que yo. Y al no pueblo hay que eliminarlo. Eso lo hizo la revolución francesa y eso mismo va a hacer Stalin. Entonces, establecer esta sospecha. Y así como en la revolución francesa hacían listas de sospechosos, que lo hacía Magá, y que luego se hacían unos juicios, porque eran legales, hacían los juicios. Pero en los juicios de los revolucionarios no había ninguna opción que alguien saliera libre. Bueno, en los juicios de Stalin es lo mismo. ¿Ya? O sea, hay caricaturas geniales ¿eh? donde aparece gente dando, poniéndole cabeza así en una bandeja a Stalin a los pies, eh, y es más, los juicios aparece diciendo: Sí, por supuesto, yo soy culpable, yo quiero acusar a mi patria. A ver, ¿Había alguna opción que alguien a quien Stalin le haya puesto el ojo al frente pudiese salir libre? Y ahí está la importancia: una cosa bien importante, la importancia de la independencia del poder judicial, porque cuando el poder político, que es el que maneja todo, además controla al poder judicial la justicia desaparece. Claro. claro, y uno tiene que, y, y en el fondo hay que pensar que Stalin va a, va a estar a cargo en el fondo de la Unión Soviética hasta el año 1953, ¿no? o sea, piensen ustedes, Lenin muere en 1924, o sea, van a ser 20, más de 25 años en el fondo, eh, esa es probablemente la, 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 una de las metas que debe tener eh, eh, ¿Cómo se llama Putin hoy día? ¿De llegar a sí. tener más años que. <laughs> que Stalin, de todas maneras. Además, Putin a, admira a Stalin. Eso, en el fondo, él considera que hay orgullo, incluso porque después de la desestalinización, después del 53, cuando él muere, Nikita Khrushchev, que estaba en las listas, Nikita Khrushchev se salvó jabonado. Jabonado. Sí. Jabonado. Eh, él va a querer desmantelar a Stalin porque nadie puede gobernar después de Dios. Y Stalin era Dios. Y entonces lo va a tener que bajar del pedestal y va a tener que contar algunas cosas. Y ahí van a aparecer las historias. De eh, en el fondo de los horrores de Stalin, incluido el famoso Yasol Zenitsyn, había escrito en el fondo eh, Archipiélago Gulag claro, bueno. eh, y varias cosas más. Pero eh, en, precisamente la historia del Gulag, este es un gran libro, no sé si se ve bien, pero eh, aparece también ella, la Anne Applebaum, que es una americana que ha escrito mm. muchísimo sobre Rusia. Eh, ella escribe, bueno, este se ganó el Pulitzer, pero tiene también una historia de la hambruna de Ucrania, que eso también sí. es interesante y está en, está en español. Eh, pero esta historia del Gulag nos muestra esa realidad. Esta es una historia que además eh, nuestro querido amigo Orlando Figes ha trabajado muchísimo. Eh, él tiene un libro fabuloso que se llama The Whispers, que es la vida privada eh, de la gente común durante el régimen de Stalin. Pero cuando él investigó ese libro, recibió unos documentos que llevaron a este libro esto se llama una palabra tuya y esta es la vida de cartas en cartas de una historia de amor entre un hombre que está en el gulag y una mujer que está fuera eh, y que logran en el fondo después él sale es uno de los sobrevivientes del gulag eh, y logran casarse y estos estos documentos estaban escondidos eh, y la familia después los encuentra los hijos nunca supieron esta historia y cuando lo encuentran llamaron y contactaron a Orlando Figes para que escribiera esa historia. ¿Y por qué contactaron a Figues? No solo por el proyecto de los Whispers, sino que Figues escribió el mejor libro de, sí, pues mejor. La, la de la Revolución Rusa, que es este libro que se llama Tal y cual, La Revolución Rusa: Una tragedia de un pueblo. La tragedia de un pueblo. Porque efectivamente la felicidad prometida, eso de, esta idea de instaurar el paraíso terrenal sobre la tierra, esa idea de igualar los bienes materiales, no llega, no llega, no llega nunca, no llegó nunca. Y esa es una de las cosas que lo que más impresiona es de que, a pesar de los horrores de la historia, hay gente que todavía cree en eso. Es más, critican a los que creen en el viejito pascuero o los que creen en Dios, porque consideran que eso es algo de niño. Sin embargo, creen en una utopía y una utopía que ha costado tantas vidas en la historia. Y ahí estamos repitiendo la misma canción todavía. Claro. Sí, y hay que entender además, y no hay que olvidarse de eso, que después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin además va a ser uno de los grandes protagonistas de, de, del, del, del periodo que se conoce como la Guerra Fría, eh, y desde ese punto de vista es también, o sea, si uno empieza a analizar todo lo que ocurre al término de la guerra, bueno, también va a ser eh, eh, el fondo, el, el, el principal protagonista eh, de el eh, fondo lo que vive toda la Europa del Este, que queda sometida bajo, eh, bajo esta Unión Soviética, probablemente el éxito al derrotar a la Alemania nazi es lo que le va, va, va a hacer que Stalin, después de la guerra, emerja ¿ya? Como, este, como un líder patriótico, ¿ya? como en el fondo uno de los grandes responsables en el fondo de haber logrado derrotar a este gran enemigo que era la, la Alemania nazi. Y eso, bueno, en ese momento... Le va a aumentar los bonos, pero hay que entender que a partir de ese momento la Unión Soviética va a crecer de una manera impresionante. Stalin sí. no iba a estar, no estaba dispuesto a retroceder de ninguno de los países que él había liberado del, del yugo nazi para caer en el yugo soviético. Eh, esa es la anécdota, además, cuando le preguntan cuando él llega a Potsdam, ¿eh? y no sé si es el embajador mm. norteamericano, británico, que le pregunta: eh, Mariscal, eh, está contento de haber llegado hasta Berlín? Y él contesta: el zar Alejandro llegó hasta París. ¿eh? Así que eso, con eso es evidente de que pretendía Stalin llegar eh, en el fondo hasta eh, el mar Mediterráneo, hasta llegar a, a, hasta Gibraltar. Bueno, probablemente ese era su objetivo. Y entonces los países que quedan detrás de, como se dice tradicionalmente, esa cortina de hierro, bueno, van a vivir también bajo este régimen. Y eh, no solo los países de Europa del Este, hay que pensar también eh, que en el año 49 se va a producir el triunfo de la Revolución, en el fondo, China, y se declara el establecimiento de la República Popular China, y en el año 50, con el apoyo de Stalin, eh, se inicia la guerra de Corea. Y todos esos son temas, en el fondo, que tienen consecuencias hasta el día de hoy. En relación a Corea, por ejemplo, cuando Kim Il-sung visita a Stalin, eh, Stalin comienza a pensar en la posibilidad de que el norte efectivamente invadiera el sur y haber formado ahí, en el fondo, todo, haber vuelto a unificar la península bajo un régimen comunista. Y entonces, bueno, en realidad piensan, no tengo nada que perder porque... Eso va a hacer que, por un lado, Mao sea más dependiente de la Unión Soviética, eh, sería ampliar la influencia y, bueno, dice, eh, y, bueno, respecto de los coreanos, ¿qué podemos perder? Coreanos nomás, pero ¿qué, qué importa? ¿eh? Eh, eh, en el fondo, ¿qué importa perder vidas? Eh, sí, sí. Y de ahí la idea de que, claro, los, eh, los problemas se solucionan, eh, eh, en el fondo, eh, con, con la muerte, con la muerte se acaba bueno. cualquier... Eso, eso es una lección otra vez de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, saint Just, que lo único que tiene de bonito su cara de ángel, porque si uno me ve los cuadros que le pinta Jean-Luc david una belleza de hombre, eh, dice abiertamente, él es parte del Comité de Salud Pública, trabaja con Robespierre y él dice, dice, el problema, le dice él a Robespierre, es que hemos muerto poca cantidad de gente. Hay que renovar la raza humana desde la sangre, para que emerja de alguna manera un hombre nuevo. Si el sueño utópico no es solamente la igualdad material, es el sueño de instaurar el paraíso terrenal sobre este mundo donde un nuevo hombre, así como un nuevo Adán, impecable antes del pecado original, emerja en un mundo perfecto, donde de los árboles cae maná eh, y billetes, podríamos decir, y todos son felices porque tienen abundancia y no existe la escasez. No hay escasez y por lo tanto hay para todos todo lo que quieran y todo lo que necesiten. Pero el gran drama de la vida es que el gran problema es que hay escasez. Y eso es lo que nos plantea que aparezca una ciencia como la economía para poder lidiar contra esa escasez que es real y para hacerse preguntas muy simples. Fantástico, queremos que todos tengan. ¿Y ahora cómo pago? ¿Cómo pago? Y esa es la pregunta práctica, que evidentemente en las utopías no hay que hacerse, porque en las utopías no se pagan cuenta. ¿ya? Eh, comprendamos que en estos mundos de ficción tampoco. ¿ya? O sea, eh, eh, básicamente la teoría marxista es un mundo de ficción que pretende hacerse realidad y, como no se ajusta a la realidad, implica tener que eliminar, en el fondo, las trabas que son las que impiden que esto no se cumpla, cuando básicamente en la idea misma es imposible. Ah, sí, efectivamente. Bueno, debiéramos tratar en algún otro programa de buscar algo que nos permitiera hablar de la Revolución Francesa, fíjate. Sí, sí, hay claro. varias, hay varias. A ver, hay series, hay películas. Eh, podríamos hablar de la Revolución Francesa en alguna en alguna oportunidad. Eh, hay películas bastante antiguas, y una francesa claro. bastante buena. Eh, hay una serie antigua que yo disfruté cuando era chica, y que es una novela, pero que, que nos sienta las bases para poder hablar de eso que era Pimpinela Escarlata, ¿ya? Eh, que además es una mentira en muchos aspectos, porque esa idea de que la Revolución Francesa cortó las cabezas de los nobles, eh, murieron algunos nobles, pero como en todas las revoluciones, los nobles, los que tenían recursos, lo que hicieron frente a la Revolución fue agarrar sus cosas y irse. El que puede irse se va, si al final los que no se pueden ir son los que sufren, la, los mayores muertos de la Revolución Francesa son artesanos, campesinos y miembros del clero. Claro. Así que ahí, ahí está esa, esa, esa serie. Vamos, vamos a buscar la... alguna que nos sirva para pa poder hablar algún día, pero eh, porque, eh, a, y, o, bueno, Napoleón la, también podemos hab hablar del de periodo posterior, que es Napoleón, porque también, para si nos volvemos a situar en Rusia, es sumamente interesante el periodo después, en el fondo de las invasiones napoleónicas, cómo en Rusia surge ese patriotismo y ese nacionalismo uh -huh. que es realmente impresionante, que en cierta medida es algo... Le va a servir a Stalin. Exactamente, le va a servir a Stalin. Eh, está bueno, esa de imagen. Hecho, de hecho, Stalin eh, estaba desesperado, no tenía ejército, no tenía cabeza de ejército, no tenía organización y la máquina de la Wehrmacht había demostrado, porque en el fondo Hitler no lo invade, sino hasta el año 40, en junio, el 22 de junio del año 40, se desata esta operación barbarosa, que es la invasión a la Unión Soviética, que lo desayunó literalmente, y Stalin quedó totalmente sorprendido. Eh, y frente a eso no le quedó otra que desenterrar a los generales, eh, digamos, zaristas, eh, que habían derrotado a Napoleón, específicamente entre ellos a Kutuzov. ¿no es cierto? Con esta, este patriotismo que él había intentado terminar, porque entendemos que el comunismo tiene esa idea de obreros del mundo unidos, así termina el manifiesto comunista. No hay naciones, no hay, hay frontera, en el fondo, de alguna manera hay una hermandad de clase ¿ya? Eh, que hace que seamos todos hermanos. O sea, ese sueño, insisto, del paraíso terrenal, con ese con, que le falta decir amén, porque el comunismo en sí, el marxismo, es una nueva religión laica que tiene nuevos dioses. Entonces tuvo que desenterrar a los generales eh, para levantar el espíritu patriótico eh, y ahí hay una película extraordinaria, extraordinaria, que se la súper recomiendo, que está en el marco de la Gran Guerra Patriótica rusa o Segunda Guerra Mundial para los alemanes. Eh, lo que se, esta, esta esta película se llama Enemigo al Acecho y Enemigo al Acecho es durante la, la batalla de Stalingrado. Eh, Stalingrado era personal. Se llama Stalingrado. Stalingrado claro. no puede caer. No podía caer. Tiene tiene mi nombre, o sea, no puede caer. Y entonces no solo levanta el espíritu patriótico, sino que eh, desata las fuerzas de la propaganda. Para crear en el fondo héroes patrióticos que levanten la estima, es decir, toda nación frente a una guerra necesita un héroe, así como Chile en el caso de la Guerra del Pacífico, lo que cambió la Guerra del Pacífico fue la gesta de Prat, y por qué Prat es tan importante? Porque Prat dio su vida. Prat es el héroe que la guerra necesitaba para cambiar la moral del pueblo. ¿Ya? Y eso es lo que hizo. Y por eso ganamos la guerra. Ganamos la guerra gracias a Prat O sea, Pratt es el, el sacrificio de Pratt en su persona, abandonando a su familia, a sus hijos y no viéndolos crecer, porque es un sacrificio de perder la vida con algo que podría haberse rendido. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gesta heroica? Bueno, levantar el espíritu. Bueno, eso mismo. Que no tenía Stalin, tiene que inventarlo. Entonces, la película muestra cómo de alguna manera él genera estos héroes y levanta a estos héroes que, lo, digamos, los, los patriotas anteriores de la época zarista que los tenía sepultados, los tuvo que sacar, estaban hasta podridos ya, pero tenía que reinventar. Había que hacer un relato, un relato que levantara el alma. Y ahí uno se da cuenta que el ser humano se mueve por las emociones y que el relato es básicamente lo que sí, siempre le gana al dato. Sí. sí, efectivamente, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, la verdad es que levantando ese patriotismo, levantando algo que quedó tan marcado dentro de la historia de los rusos, como fue el hecho del de triunfo frente a Napoleón, que tiene miles de aristas importantes en la historia de Rusia. A mí que me gusta la historia de Rusia, la verdad es que tiene muchos, muchos efectos que son... Bien fundamentales, eh, si uno piensa, no sé, en la guerra de Crimea, si uno piensa en la, en la obra de Tolstoy, o sea, eh, es realmente importante. Entonces fue lograr levantar ese, ese relato, levantar ese nacionalismo, ese patriotismo, lo que finalmente va a permitir eh, la derrota y lograr que Stalingrado, que era la ciudad de Stalin, eh, con el nombre de Stalin, no cayera. Y eso, bueno. Además, siempre en Rusia, en las guerras eh, importantes en la historia de Rusia, siempre hace su aparición eh, el general invierno, como se dice, siempre las condiciones climáticas hace que eh, lo, los europeos, en fondo, se equivoquen, creen que van a, van a ser capaces del de triunfo. Ocurrió con Napoleón, va a ocurrir con Hitler, va a ocurrirle a los a los británicos y a los franceses en la guerra de Crimea, pensaban que en Crimea el clima no era tan terrible, y eh, eso también juega a favor de, de lo, de lo, del ejército ruso. Eh, colabora la aparición de ese invierno tan, tan tremendo. No, eh, o sea, es la mejor arma que tienen, o sea, no hay nadie que resista ese no, pues, invierno. Efectivamente, entonces, bueno. Eh, hablemos de Napoleón la próxima semana, entonces, y pues así logramos eh, redondear esta idea de, de ese sentido patriótico y nacionalista. Sí, hablemos de Napoleón y ahí yo recomiendo una serie súper buena, eh, que, a ver, hay una serie que se llama tal y cual Napoleón, con Christian Clavier, eh, con Gerard Depardieu, con John Malkovich, que hace, Gerard Depardieu hace de Fouché eh, y John Malkovich hace de Taylorin, y la Isabella Rossellini, bellísima, hace de de Josefina eh, esa serie yo creo que es la mejor serie porque además está grabada en los lugares originales eh, pero de Napoleón además hay montones de películas series y por último si no han visto series ni películas eh, tenemos en la retina varias cosas entonces vamos a conversar de Napoleón vamos a conversar de, de la obsesión de Napoleón con los británicos porque el gran error de Napoleón fue obsesionarse con Inglaterra eh, eh, y ese fue su error porque uno no debe obsesionarse con nada porque en el momento que tú te obsesionas con algo, pierdes la cordura, y ahí eso es lo que le va a pasar a Napoleón, eh, por culpa de esa obsesión contra Gran Bretaña y ese horror con Horacio Nelson, porque Nelson lo derrota primero en Egipto, eh, en la batalla del Nilo, y posteriormente lo derrota en Trafalgar, dando la vida, lo que hace que los ingleses tengan otra vez, ahí está su Pratt, pero dio la vida por defender y por lo tanto se convierte en el gran emblema. Y frente a ese nacionalismo que surge de, digamos, de esta derrota, porque las derrotas generan más, en el fondo, implican héroes, eh, Napoleón no pudo contra, eh, contra eh, el, eh, digamos, Inglaterra, eh, y el bloqueo continental lo llevó a invadir primero Portugal, desgastarse. En, en España y después Rusia. Así que vamos a hablar de Rusia también, de la campaña de Tuzar ahí, eh, Alejandro I, eh, que ha sido bien espléndido. Fantástico, tiene que haber sido, sí. Nieto de Catalina sí. la Grande, criado por Catalina la Grande, tiene que haber sido. Pero, Además, pues, tiene que haber sido inmensamente culto, porque ella se preocupó culto, sí. de, de educarlo muy bien. De hecho, Napoleón, cuando se encuentra con él, la primera vez hicieron buenas amigas. Sí. Hicieron buenas amigas. Hicieron buenas amigas hicieron buenas migas, sí. pero un personaje termina su vida medio esotérico, alejado, místico. Se dice que habría fingido hasta su propia muerte para vivir alejado de, del poder. Y bueno, cuando eh, eh, abdica, en el fondo va a generar la primera de las revueltas en Rusia, por la Decembrista. Que no es menor, ese es un tema también que es importante mencionar, porque si esa revuelta hubiese tenido éxito no, no habría habido opción para Lenin ni para Stalin. Así no, que, eh, es más, eh, esto que la historia, cada cosa tiene su lugar, esa idea del efecto mariposa, si uno cambiara algo para atrás cambia todo, eh, precisamente eh, se manifiesta cuando uno se da cuenta de que si eso hubiese sido, ese, eso que se juega tanto en negocios, el what if, ¿qué habría sido si? Sí? Eh, es una pregunta que la historia, obviamente, uno se lo puede preguntar para dimensionar las cosas, pero la historia fue como fue. Así sí. que... Eso es. Bueno, nos vamos a ver entonces la próxima nos semana. Nos vemos la próxima semana ¿verdad? con Napoleón. Espero no haberlos dejado a todos muy deprimidos, pero es súper importante tener la historia, sobre todo estas cosas tan dramáticas, eh, eh, en la cabeza. Eh, porque básicamente eh, es impresionante, a mí me impresiona eh, ver que todavía hay gente que no solo se dice comunista, sino que se pone un pin con una suástica y un martillo con orgullo y que entendamos que no podría eso ser hacerse jamás, porque si alguien se pone una suástica es terrible, y me parece terrible, a mí me parece absolutamente despreciable, pero tan despreciable como y incluso en cantidad de muertos aún más, ponerse una hoja y un martillo es una ofensa, es una ofensa a la humanidad. ¿Ya? y básicamente si creemos en la vida humana como única y irrepetible, creemos en los derechos humanos eh, el, el decirse comunista después de ver todas estas realidades debiese ser algo que debiese estar absolutamente prohibido ya, ya que les gusta tanto prohibir las cosas eh, eh, porque a mí me asombra eh, que se hayan reinventado también y que se hayan re-rotulado eh, básicamente porque el hombre olvida y ahí no se da cuenta por qué hay una idea de manipular la historia Precisamente para que el olvido venga y se puedan reinventar. Eh, y por eso nos pareció, y sobre todo cuando yo vi la película, era Mister Jones, que la agradezco, buena película, véanla, eh, hay cosas que no merecen ser olvidadas, porque del pasado tenemos que aprender para ser mejores, para no tropezar, ojalá dos veces, con la misma piedra. Y el ser humano es el único que puede tropezar dos, tres, cuatro, cinco veces con la misma Numerables piedra. Y la, y la misma piedra está ahí exactamente igual reinventada un poco pero básicamente el discurso es el mismo entonces hay que tener mucho cuidado tenga cuidado en que lo que cree nos vemos, nos vemos la, la próxima semana, semana. que estén muy bien